Intenciones, acción de García a la Virgen María, por favores recibidos. Por el eterno descanso de María Carmen García, Elsie Camacho, Luis Cuartas, Juana Ramona Sánchez, Eusebio Plasencia, Andrea Martín, Luz Díaz. Santidad de los sacerdotes de la vida consagrada. Con mucha alegría empezamos esta santa fiesta de Pentecostés, la fiesta del nacimiento de nuestra Iglesia Católica. Y empezamos, como siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar los misterios sagrados de la Santa Eucaristía, reconocemos que somos pecadores débiles en necesidad del poder y perdón de Dios. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que eres el autor de la salvación eterna, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad
de nosotros. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Y alabamos, te bendecimos, Señor Dios y Padre. Señor, único Jesucristo, Señor Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado en la derecha, Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas tu Iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Sin embargo,
Cada quien los oyó hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Espíritu Señor, renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Son tus obras, oh Señor, llena está la tierra de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, renueva la faz de la tierra. Les quitas el aliento, oh Señor. A la tierra envía tu Espíritu, Señor, renueva la faz de la tierra. Gloria para siempre al Señor, alegres en sus obras. Ojalá y le agrade. Solo en el Señor me alegraré. Envía tu Espíritu, Señor, renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, renueva la faz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo Espíritu. Palabra de Dios. Secuencia al Espíritu Santo. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina,
los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, durante este tiempo de la Pascua,
Hemos escuchado muchas lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos que desde la pasión de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo va tomando cada vez más un papel central. O en otras palabras, el tiempo pascual es verdaderamente todo Pentecostés. Pues recordamos, ya en la cruz, cuando Jesús murió, dice el Evangelio, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y como escuchábamos en el Evangelio hoy, reciban el Espíritu Santo, dijo el Señor a los apóstoles. Y a otros les hizo arder el corazón en el camino y les abrió los ojos en la fracción del pan en Emaús. Todas estas acciones son acciones propias del Espíritu Santo. Por eso, si queremos celebrar verdaderamente esta fiesta de Pentecostés, no debemos perder la conexión con la Pascua de Jesús, el poder del Espíritu Santo y los sacramentos de nuestra Iglesia que Jesús nos dejó y que la Iglesia Católica continúa celebrando. Pentecostés no es una experiencia mágica de un solo día. Pentecostés es un proceso de apertura a Dios, de entrega, de oración, de revisión de la vida, de verdadera conversión y de vencer los miedos. Escuchamos de los Hechos de los Apóstoles, también de capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramé mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos, sus hijos y sus hijas profecerán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y reciben el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Es interesante. Muchas veces escuchamos otros miembros de la Iglesia, los hermanos separados. Muchas veces ellos dicen que
no es necesario ser bautizado. Que uno puede simplemente decir, soy creyente, creo en Cristo Jesús, y llamar a Él Señor. Pero eso no es la enseñanza de Pedro y los apóstoles. Aquí tenemos, en el mero principio de la iglesia, una enseñanza clara. Sean bautizados para perdón de sus pecados. Hay una conexión clara entre el bautismo y el perdón de los pecados. Y recibirán el Espíritu Santo. Y hay algo más. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a otros diciendo, no debemos bautizar a los niños, no entienden lo que está pasando? Pero Pedro, el día de Pentecostés, claramente nos enseñó que este don del Espíritu Santo es también para los hijos. El Espíritu Santo está presente en todos los sacramentos de nuestra iglesia católica, nuestra iglesia cristiana. Hay 7 dones del Espíritu Santo y hay 7 sacramentos. Eso no es ninguna coincidencia. Voy a explicar, usando cada sacramento, cómo podemos ver el poder del Espíritu Santo funcionando. En cada sacramento hay un epíclesis. ¿Qué es epíclesis? Epíclesis es una palabra griega que quiere simplemente decir una invocación. Entonces, en cada sacramento hay una invocación, un epíclesis del Espíritu Santo. Normalmente eso tiene un momento en silencio o con palabras, con las manos extendidas. Esto es una dimensión fundamental de toda celebración sacramental. Vamos a tener un resumen rápido de los sacramentos. Entonces, el bautismo. Ustedes recuerdan del bautismo de sus propios hijos, que el sacerdote con sus manos extendidas sobre la fuente del bautismo ora: oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. En la confirmación, el epíclesis, el obispo ora en silencio con sus manos extendidas sobre los que van a recibir el sacramento. A veces impone las manos sobre la cabeza de cada uno. En el sacramento de confesión, la penitencia, el sacerdote con su mano extendida dice estas palabras: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el matrimonio es un poco diferente, porque el sacerdote no da el sacramento a la pareja. En el matrimonio, el epíclesis es implícita. En la epíclesis de este sacramento, los cónyuges reciben el Espíritu Santo como la comunión de amor entre Cristo y su iglesia. El Espíritu Santo es el sello de su pacto, la fuente siempre disponible a su amor y la fuerza para renovar su fidelidad.
En el sacramento de los enfermos también vemos el sacerdote imponiendo las manos sobre la cabeza del enfermo, orando en silencio antes de ungir el enfermo. Y en la ordenación, el obispo con sus manos extendidas dice: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el Espíritu Santo. Ahora, a la cosa más importante para nosotros, la Santa Misa, la comunión, la Santa Eucaristía. Y vemos este epíclesis durante la oración eucarística. Escuchan estas palabras porque son muy familiares a ustedes. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Entonces el sacerdote extiende sus manos sobre las ofrendas diciendo: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Vemos claramente la conexión del poder del Espíritu Santo en la celebración de la Santa Misa. Es por el poder del Espíritu Santo y las palabras dadas por el sacerdote que el pan y el vino cambian en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Hoy, en esta fiesta de Pentecostés, más que nunca, tenemos que reconocer que Cristo está presente en la Santa Misa. Tenemos que entender y examinar más profundamente la conexión entre el poder del Espíritu Santo y la mera presencia misma de Cristo Jesús, nuestro Señor, en la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Por un momento, entonces, vamos a regresar a algo del pasado para entender un poco más profundamente esta presencia de Cristo. Hace muchos siglos, no fue una práctica común tener adoración del Santísimo Sacramento como hacemos hoy. No es que no creían en la presencia real de Cristo Jesús, es que la adoración fue más común para monjes en una ermita o en el desierto o más tarde en los monasterios en Europa. Pero siempre en la iglesia cristiana, las iglesias cristianas guardaron el Santísimo Sacramento para asegurar que la Santa Eucaristía sería disponible, especialmente para los enfermos que no pudieron estar presentes en la Santa Misa. Por eso, tenían la práctica de reservar unas hostias en un tabernáculo o sagrario, que fue en la forma de una paloma, representando el Espíritu Santo que consagró el pan y el vino y cambió el pan y el vino en el mero cuerpo y sangre de Cristo. Esta paloma fue hecha normalmente de plata o bronzo, y la paloma fue colgada sobre el altar por una cadena, y esta paloma tenía en su pecho una pequeña puerta donde pusieron y guardaron el Santísimo. En este,
vemos claramente que en la iglesia primitiva hicieron una conexión explícita entre el poder del Espíritu Santo y la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Algo muy interesante pasó la semana pasada, cuando fuimos preparando para la misa del domingo pasado. Brandon y Vanessa me hablaron de que iban a poner una imagen del Espíritu Santo como parte de la prédica en la misma de 9. Y yo pensaba inmediatamente que estaban hablando del mosaico del Espíritu Santo sobre el sagrario en nuestra iglesia bella. El día siguiente caí en cuenta de que el mosaico del Espíritu encima de nuestro tabernáculo indica igual a la paloma de la iglesia primitiva, la identificación entre el Espíritu Santo y la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. ¡Qué bendición nosotros tenemos ver los que edificaron este templo, poner una imagen del Espíritu Santo sobre el tabernáculo, usando referencia a la práctica primitiva de poner el Santísimo Sacramento reservado por los enfermos en el pecho del Espíritu Santo, de la paloma. Hoy, en esta fiesta de Pentecostés, doy gracias al Señor por mostrarnos la belleza del arte en nuestra iglesia, arte que nos enriquece y nos ayuda a comprender mejor el gran amor que Jesucristo tiene para nosotros, enviándonos el Espíritu Santo y dejándonos el don de la Santa Eucaristía, para que sepamos que Él está presente con nosotros, tan seguro como estaba presente y caminando con los apóstoles hace 2000 años. Y mientras reconocemos y damos gracias otra vez por la presencia real de Cristo Jesús y la unidad que la Eucaristía da a nosotros, tenemos que también ver la necesidad de orar para la unidad de toda la iglesia, que todos reconocen el poder del Espíritu Santo en nuestros sacramentos. Pero no solamente en la iglesia, también en nuestra sociedad. Vemos en la última semana la tristeza del racismo una vez más mostrado y las consecuencias, la violencia. Y pedimos hoy que por el poder del Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés, que el Señor toca los corazones de las autoridades y de todos para reconocer que el racismo es el enemigo del Espíritu Santo, es el enemigo de nuestra comunidad. Y pedimos del Espíritu Santo su poder y su sanación para todo nuestro país. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo, nos enseña, guía y recuerda sus palabras. Con confianza, presentemos nuestras peticiones. Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que el Espíritu Santo les dispense sus dones de sabiduría y consejo, a fin de que nos guíen en nuestra jornada hacia la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que nuestros líderes cívicos reciban el espíritu de fortaleza mientras se esfuerzan por proteger y mantener programas esenciales para la salud y el bienestar de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que todos los que invoquemos el Espíritu Santo como nuestro abogado podamos convertirnos en defensores de los vulnerables, los débiles y los olvidados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que los estudiantes, jóvenes y ancianos puedan superar las situaciones difíciles que puedan estar enfrentando en su aprendizaje y se les proporcione todo cuanto necesitan para tener éxito en sus estudios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos mientras buscamos el consuelo del Espíritu Santo, para que también consolemos a otros en su angustia, especialmente de nuestras familias y vecinos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los enfermos de nuestra familia, parroquia y nación, Luis Serrano, Marcani Gómez Rodríguez, Wilma Romero, Manuel Antonio Romero, Lizeth González, María Ángel Báez Torres, Delia Flores, Miki Ortiz, Laura Reddy, Helen Marino, Joshua Sánchez, Andreli Sánchez, María Orellano, Obema Vázquez, Nilda Cruz, Ana María López, Reyoldán De Fritas, Noemí Hernández Santiago, Jorge Rodríguez, Ana María Ortiz, Ramón Mosquea, Gregorio Muñiz, Fanny Sabreo, Ramón Paulino, Teresa Cordero, Alexis Acosta, Endubigis Echevarría, Moisés de León, Juan de Peña, Earl E. Smith, Junior Enrique Vázquez, Samuel Curly, Robin de León, Doris Feliciano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que los que han muerto compartan en Cristo en la vida eterna. El padre Philip Bohan, el padre Jorge Ortiz Garay, el padre Giochino Baselli, el padre Andel Burgos, el diácono Jimmy Pinzón, el diácono Perfecto Santana, el diácono Emilio Artiaga, el diácono Carlos Martínez, Alfredo Vázquez,
Elsie Camacho, Octavina Conforme, Rafael Batista, Verónica Murat Solorzano, Pedro Sánchez Gregorio Cielo, Michael Gianotti, Ernest Giordano, Edilio Lugo, Manuel Lugo, Rafael Jiménez, César Gorín, Victoria Macías, Andurjaman Farrakhan, Delfín Ayala, Sergio Ortega, Lucía Yaques, Adam Martínez John, Christopher Coto, Porfirio Jerez, José Elías Suárez, Luz del Carmen Rodríguez, Natividad Colón, Amparo Vargas, Eladio Silverio, Ana Salcedo Torres, Fredesguina Padilla, Carmen Liga Suriel, Silvia Rodríguez, Ángel Ruiz, Fred Good y Edelcia Altagracia Espinal. Por Monseñor John Tosi, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Espíritu Santo para que envíe Él su paz sobre nuestra nación, concordia en los corazones, su amor para que podamos amarnos los unos a los otros y de esa forma se acabe todo tipo de racismo, desegregación o violencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Todopoderoso, te pedimos que los siete dones de tu Espíritu Santo produzcan en nosotros frutos de santidad y toda nuestra vida sea un canto de alabanza a tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy el Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio de Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Vamos ahora a poner atención al epíclesis que nos hablaba el Padre en la homilía. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, anunciamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel, San Malaquías y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vemos ahora en las palabras que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi vida, Señor. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu. Espíritu, llena
de todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mis palabras, Señor. Pon tu mensaje en mi corazón, que seas tú quien hable, mi Dios. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi vida, Señor. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos recordarles que la iglesia estará abierta de lunes a sábado de 11 a 3 de la tarde. Tenemos exposición del Santísimo Sacramento para la adoración privada, no en grupo. Entramos por la puerta principal en Jerome y saldremos por una de las puertas adyacentes donde se encuentra la rampa para los deshabilitados. Aquellos que vengan pueden recoger un misal con las lecturas del domingo de esta fecha hasta el mes de agosto. También queremos recordarles que el próximo viernes vamos a dar inicio a un curso bíblico virtual utilizando la plataforma de Zoom que se llama La Gran Aventura, un estudio de la historia de la salvación desde el Génesis hasta nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que estén interesados, por favor, llamar a la oficina, dejen su número de teléfono y yo los contactaré tan pronto como pueda. Gracias. Inclinen la cabeza para la bendición. Que Dios Padre, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu, que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.
La misa ha terminado, podemos ir en paz a glorificar a Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Al para las guerras y luz entre la sombra. Iglesia peregrina de Dios. Al para las guerras y luz peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría.